mí, muchachos, Aridio, todo el panel, Raimundo y las jóvenes que me acompañan, es un honor y un placer tenerlo aquí. Yo me atreví a conversar con él hace un mes y pico. Le dije, amigo, ¿crees que puedes venir a Santo Domingo para hacerte un gran homenaje y que pueda participar con una banda? Me dijo, claro que sí. ¿Estás en condiciones? Me dijo, claro, Bebeto, yo voy. Entonces yo me siento bien porque hace 10 años formé un proyecto llamado Los Años Dorados del Merengue. Y cuando le dije la idea, ¿no? Me dijo, puedes contar conmigo. Y hoy me siento bien tenerlo en el estudio, tenerlo en salud a pesar de todo lo que ha pasado. Y nada, yo soy un abanderado de nuestra música, música nacional. Y para mí, Aridio Raimundo, me siento bien, me siento orgulloso de tener en el estudio a esta gran estrella llamada Sandy Reyes. El aplauso en el estudio. Gracias, Bebeto. Y yo diría que tú, más que un gran productor televisivo como eres de mi país, eres un hombre fresco. Sí. Tú eres un fresco. Sí. Porque tú te lanzas a hacer las cosas. Sí. Pero te lanzas con fe. Claro. Y Dios está contigo. Amén. Porque te salen bien. Amén. Gracias, Sandy, por tus palabras. Reitero, aquí está Aridio Castillo, Raimundo Ortiz y ese panel de jóvenes, Felipito, que no conocen a veces nuestra música, o sea, lo que se pasa para llegar a ella y la historia de nuestro cantante, porque lamentablemente el Estado, el mismo merengue, no promueve sus figuras. Entonces a veces solo están inyectándole música urbana o salsa juvenil o artistas extranjeros, y por eso me atreví a que ellas también participen y que sean, cómplices de tu historia en la música nacional, Sandy. Yo me siento muy orgulloso de esas palabras tuyas y de toda esa gente que, amén de las cosas que pasan en mi país, sí, se lanzan a una aventura igual que tú, sí, pero lo logran. Sí. Porque tú eres una persona que caes, pero sabes levantarte. Amén. Y eso es lo que necesita este país. Necesita gentes que se lancen detrás de las cosas. No esperar que las cosas le caigan del cielo. Sí. Porque del cielo no cae nada que no sea lluvia. Sí. Y el que se tira al piso a esperar la lluvia, imagínate, sí, le puede caer su piedra también. Claro. Adelante, Raimundo Ortiz, entonces. Mira, me gustaría, buenas tardes, Sandy, bienvenido. Buenas tardes, qué bueno, Raimundo. Bendiciones para ti, qué bueno verte en salud. Gracias. Con nosotros. Gracias. Que la gente pueda conocer un poquito más de ti en este proyecto Bebeto TV. Como las cosas de Dios, desde el Génesis, iniciamos. Si yo te preguntara, Sandy, una profesora de quinto grado, Rosa María Coste, ¿la recuerdas? Ay, sí, la quiero y la amo todavía. Dice que ella es la responsable de que tú hoy día seas un artista. Te ponía, sí, a cantar, sino de que te iba a quemar el curso si no cantaba. Vamos a recordar eso. Yo no sé de dónde Rosa María le salió ese atrevimiento de llamarme del fondo del aula, de donde yo me sentaba, sí, y decirme, ven a hacer algo aquí, los viernes sociales. Viernes sociales. Había, esos días había que cantar, decir aunque sea una mala palabra, sí, porque ella te llamaba. Sí, correcto. Decía, ven a hacer algo de allá aquí, porque usted tiene que hacerlo, si no lo voy a quemar. Dice que ahí cantaste una canción que luego tenías que cantarla todos los viernes. Háblame de eso. Sí. Me puso a cantar. Sí. Me hizo cantar. Sí. Y de caramba, ¿qué? Usted va a hacer algo aquí al frente. Sí. Esto se llama actividades artísticas, esta materia. Wow. Y por desgracia suya, usted le ha tocado a mí como profesora. Yo no sé, esta gente durmiendo allá atrás. Así que usted, con su carita de santo, venga y brinque o haga algo aquí de frente. Dice que la canción le gustó tanto que no solamente tenía que repetirla todos los viernes, oye esto, Bebeto, sino que la directora, cada vez que había una actividad o tenía un sancocho en su casa, Sandy Reyes tenía que ir a cantar esa canción. Bueno, sí. Era, sí, el artista de la escuela, Sandy. La canción era Algo de Mí, de Camilo Sesto. ¿Algo de mí? Algo de mí. ¿Qué edad tenía Sandy?
Alrededor de 14 o 15 años. De 14 o 15 años. ¿Se recuerda, Sandy, de un poco de algo de mí, Camilo Sesto, allá arriba? Ya, Sandy, ya en otras condiciones. ¿Qué tú crees, Sandy? No creo que ahora tenga esa condición. Ah, sí, sí, yo sé que no. Pero sí tenía que cantarla incondicionalmente. O sea, que allí no había break para tú decir yo no tengo condiciones. Tenía que cantar. Correcto. Y yo la cantaba. Qué bueno. Luego de eso, yo comenzaba a cantársela de serenata a mucha gente en La Vega. En La Vega. Sí, a cantarle la canción de él. Dicen que comenzaste a trabajar en el mesón. Y en una ocasión, cantando tú en el mesón con trabajista, entonces te estaba de visita en ese restaurante, Nini Cáfaro. Sí. Háblame de esa historia. Ahí te conoció y ahí empieza la vida, sí, de Sandy Reyes. Ahí me gustaría, claro, sí, que están diciendo una retrospectiva. Sí. Ya lo dicen los merengues de Bebeto, de cómo arranca Sandy Reyes ya en el merengue como tal. Sí. ¿En qué banda? O sea, ¿quién lo capta a él para decir, vamos a cantar merengue? Que es de su propia voz, para la juventud, Sandy, que no conoce eso, como estas muchachas que están aquí, y un, sí, público también que está en su casa, Aridio, que no conoce, tanto aquí como en Puerto Rico, que nos ven a través de Mega TV, la historia de Sandy Reyes. Yo he sido una persona siempre atrevida en, sí, en mi cosas. Y necesitaban un pianista en el mesón Vega Vieja. Yo de fresco estaba, eran como las 11 de la mañana, y estaba allí Tito Delgado, el pianista por excelencia. Tito Delgado. El pianista por excelencia. Lo conoce Aridio bastante. De todos esos cantantes, de Sonia Silvestre, de Nini Cáfaro, y estaban allí ensayando para un espectáculo que tenían en el Teatro Vega Real. Y alguien me dijo, ahí está Tito Delgado, ahí está Nini Cáfaro, todos los Silvestres. Digo, bueno, me dice, cántate algo ahí que ellos te quieren escuchar. Digo, sí, bueno. Ese famoso, cántate algo. Cántate algo. Ese cántate algo, esa pata de jabón, sí, para que tú la pises, para que tú la pises y siga, por ahí. Y resbale. Ok, ok, ok. Y yo, chamaquito fresco, cogí y fui y me senté a mi piano. Ok. Y arranqué a cantar algo de mí. Algo de mí. Tocando, Tito Delgado viéndome, viendo lo que yo estaba haciendo con el piano. Y Nini Cáfaro y Sonia Silvestre viendo lo que yo estaba haciendo con la voz. Wow, interesante esto. ¿Qué pasó entonces? Entonces, lo que pasó con eso fue historia. Porque cuando termino de cantar la canción, me llaman para la mesa de ellos. Wow. Y allí me crucifican. Le dicen, tú tienes, nosotros tenemos el show, una presentación el día viernes, me parece que era lunes, eso. Te necesitamos mañana ensayando con la orquesta de Tito Delgado, que va a acompañar a Sonia Silvestre en el Teatro Vega Real. Wow. Y así no, empieza la historia de Sandy entonces. No tienes escapatoria, tiene que cantar el viernes en el Teatro Vega Real. Eso es, wow. Sí, sí o sí. Capturado. Y el jueves vas a cantar en televisión. Wow. Vas a cantar en Nosotros a las 8 con Nini Cáfaro. Con Nini Cáfaro, wow. Sí. Y el lunes vas a cantar con Roberto Llanes. Roberto Llanes en Nosotros a las 8. Wow. Qué compromiso para un niño de 14 años. Dije yo, wow, comenzó a darme la cosita que le da uno en la, sí, en la tripa. Sí, sí. Unas maripositas, sí, a volar. Una mariposita volando ahí. Y nada, arranqué el jueves para mi canal de televisión y allí estaba yo ensayando. Ensayando con el maestro Solano para cantar con Roberto Llanes de Argentina. Wow, con Roberto, con Rafael Solano, con el maestro. Sí. Ok. O sea, que ahí que realmente empieza ya Sandy Reyes, sí, a cantar en una orquesta con el maestro Rafael Solano. Pero, para un artista como Roberto Llanes internacional que estaba en el país. En televisión. Entonces, el maestro Solano, esta es la imagen de Solano en The Box. Mm. Cuando ve este muchachito de La Vega, el maestro Solano con un hombre muy meticuloso, claro, Sandy, ¿verdad, Aridio? Claro, claro. ¿Cuál fue la reacción del maestro Solano al ver a este muchachito que, junto a Roberto Llanes? Vamos a ver qué va a hacer este muchacho. Solano le preguntó que cuál era la contraparte dominicana que iba a cantar con el internacional, con Roberto Llanes. Ajá. Él pensaba que era un cantante como López Balaguer o algo de aquí, cuando le sacan a este hay pollito. Sí. Hay pollito. Ese pollito. Y arranca este pollito, le da los papeles a los músicos de la canción que yo iba a cantar. Sí. Y nada, ensayamos. Y arrancaron a presentarme a mí primero. Wow.
Luego de ahí viene Roberto Llané y hace su show. Ok. Cuando termina, ¿cuál fue la reacción de Rafael Solano cuando termina el show hacia ti? No, se quedó mirándome, llamándome. Roberto Llané fue el que me llamó y me dio un abrazo y me dijo, Dios mío, ¿y dónde tú eres? Roberto Llané. Sí. Pues si yo vuelvo a cantar a este espacio la próxima semana, me dijo Roberto Llané, yo quiero que tú estés conmigo aquí. ¡Wow! Okay. Roberto Llané. Un aplauso. ¿Cómo se sintió Sandy Reyes entonces? Esa gran estrella, Roberto Llané, ve ese muchachito y dile, yo quiero que tú vengas aquí a cantar. La mariposa Sandy, ¿cómo estaba en ese momento? Ya no eran dos mariposas, eran dos gallinas. La barriga. Eran dos gallinas. Sandy. Arito Castillo. Nosotros sabemos que tú entras a la orquesta de Wilfrido Vargas a raíz de la salida de Vicente Pacheco, que no era un hueco fácil de sustituir y de llenar, porque Vicente Pacheco con esos zapatacones, no sé si tú llegaste a ponerte los tuyos. Claro, sí. Ah, ¿también? Sí, claro. ¿Cómo fue esa entrada con Wilfrido Vargas? Estaba Vicente, era quien estaba en la orquesta, cuando Wilfrido llega al Hotel Comodoro, que yo cantaba con los vemos de Rafaelito Cepeda, se quedan mirando de la barra así, a ver quién era el cantante. Entonces me llama para ir a hablar conmigo en un cepillo amarillo que él tenía en el parking. Hey. Pues coño, pero a sustituir a Vicente Pacheco. Digo, ¿para qué tú me buscas a mí? ¿Para cantar qué? Digo, bueno, mira lo que yo canto. Cuando entra Rafaelito Cepeda en el piano, yo lo que cantaba eran baladas. Ok. Yo fui a cantar, tú vas a cantar lo que canta Vicente. Yo, pero ¿qué es lo que canta Vicente? Me dice merengues en la línea de lo que hace mi orquesta. Digo, bueno, vamos a oír la línea que hace tu orquesta. Y cuando me pone en el cepillo, en el carro, en el tococassette, la música de él, digo, wow. ¿Y cómo tú pretendes ponerme a mí a cantar y a brincar, a bailar merengue? Yo una gente que no baila ni bolero. Me dice, no, pero venga, te vamos a enseñar también. Digo, aquí, pues leña, ¿está bien? Bueno. Vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Me coge Wilfrido, me va a buscar a mi casa, ahí en el 30 de mayo, frente a Honduras, donde yo vivía con mi hermana, y me lleva para un apartamento de 4 plantas que él vivía aquí cerca de la cervecería nacional. Okay. Ahí me comienzan a enseñar a brincar a los pasos y a las cosas. Digo, ay, caballo. Digo, y es fácil. Esto no es fácil, ¿no? Pero nada, dije, leña, vamos lo que venimos. Y arranqué a tocar el primer baile. De ahí me llevan, me dice Wilfrido, tiene que estar en la esquina de la Máximo Gómez, a donde un sitio que le llaman Herminia. Ay, donde Herminia. El lunes. Aquí está José, que ya se integra el panel, que cuando dijeron Herminia, como que se sonrojó, Felipito. Sí, mira la cara de José, como dijeron Herminia. Dame a Joseph en corto ahí. Que Joseph se asombró. Dijo, ¿dónde Herminia? Mira cómo se puso Joseph. No, porque Joseph participaba. El que se asombró fui yo, Bebeto. Cuando yo llego, que veo una dama buenísima que había en Herminia. ¡Ay! Para al lado de la tarima. Que la vaina era conmigo, digo, ay. Ay, mi madre. Adeli, párate al lado de Sandy. Ay. Párate al lado de Sandy. Míralo ahí. Va llegando eso. Dame una musita, Willy, mira. Y se para al lado. Mira a Sandy. Y Sandy puso la boca así, mira. Ay. Así. Daniel de frente. Así se puso Sandy. Cuando vi una dama, se paró. Ay, bien. Toma asiento, Adeli, porque no quiero que Sandy se ponga malo. Tampoco, porque. Sí, así no. Sí. Sigue la historia, Sandy, entonces. Y yo, bueno, cuando está terminando el baile, digo yo, ¿cuándo es el otro baile aquí? Es donde termina la Máximo Gómez. Sí, ya yo estoy preguntando para el próximo baile. Joseph Cáceres se integra. Adelante, Joseph. No, realmente fue una época que hay que decir que las agrupaciones musicales tocaban donde Herminia. Sí. Que los locutores como Rubén Darío Aponte y Frank Girón organizaban también actividades y rifas con las chicas de ahí. Sí. Aguanta, yo sé. ¿Qué rifaban chicas? No, no rifaban pollo. Pollo. Ah, bro, hábleme claro. Yo sé. Porque usted tiene unos cuantos números, entonces en esa tumba. Pero rifaban pollo. Gallinas. Pero no gallinas.
Eran pollo que Fran Girón lo soltaba. Pero pollo vivo. A la medianoche en la rifa, cuando no podían dar numerito, entonces lo que lo tiraban era vivo. A la garata con puño. A la pita. Y todas las muchachas desplumaban los pollos. ¿Y cómo se veían las muchachas, Joseph? Mira, era que era una época que tú te encontrabas a Jackie Núñez, a Sonia Silvestre, sentados en una mesa. Iba sí. la gente, Tito Campuzano. Toda la gente sí. del ambiente iba a la casa de la tía Herminia a disfrutar de esos bailables que se hacían algunos los lunes con la orquesta de Johnny Ventura también, que era sí. muy frecuente en el lugar. Sí. Y esto, no había ninguna contaminación, se compartía con las muchachas que estaban ahí sentadas en tu mesa y la gente de la farándula como si nada. No había tampoco prejuicios. Y eso hay que decirlo. Ahora, fíjate. Tú sabes que una vez, Joseph, sí. hicieron la oficina de Wilfrido, era la que vendía a los Hijos de Rey también. Sí. Y Herminia quería contratar a los Hijos de Rey con Fernando Villalona y Raulín para tocar en donde Herminia. Y ese día llegaron a tocar ese lunes Fernando Villalona y Raulín con pantalones cortos a donde Herminia. ¡Ay, coño! ¿Con pantalones cortos? ¿Raulín? A donde Herminia. Raulín y Fernando Villalona en pantalones cortos. Y Herminia dijo, préstame el micrófono, hijo. Ustedes se equivocan, ¿qué es lo que ustedes se creen a dónde que han venido a tocar? Las anécdotas de Sandy donde Herminia, Nightclub Borinquen. Era muy exigente. Mira, sí. a propósito, tú entraste en una época, en una etapa que fue cuando se produjo la salida de Vicente Pacheco. Ok. Sí, y hubo precisamente una... donde Herminia fue que sí. hubo... ¿Donde Herminia? El conflicto, sí. Pero que había una tiradera en esa época. Inclusive un tema que fue de los primeros que tú hiciste, decía en su estribillo, yo estoy cantando, mire papá, si a ti dime te está mamá. Gustando, dime, si a ti te está gustando. Pero sí, pájaro Chowí. Era una puya directa a Vicente Pacheco que se había ido de la agrupación musical cuando se produjo sí. Pero que era parte de lo que alimentaba el merengue en ese tiempo, la tiradera sí. con Johnny Ventura sí. y el caballo, el que venga atrás a rey, sí. todo eso alimentaba, ¿cierto? Eso alimentaba bastante lo que era la música en esos tiempos. Sí. Wow. Y tú fuiste protagonista. Y alimentaba el bochinche también. El bochinche, que precisamente con ese bochinche, mañana Joseph, en el Hotel Lina, ese gran encuentro de Sandy Reyes con Vicente Pacheco, luego de esa historia, y se junta mañana y cantarán también sus éxitos. Sí. Sandy, el paso tuyo por la orquesta del maestro Johnny Fernández y el equipo, ¿cómo se produce? El paso mío por Johnny Fernández y el equipo. Yo tuve un momento que me calenté con lo que es Wilfrido Vargas. Ok. Te calentaste con Will. Sí, entonces Wilfrido ya le estaba quillando verme a mí con aceite en el grupo. Sí. Y ya estaba molesto, le decía, me dijo a Domingo Bautista un día, mira a ver qué tú haces con ese carajito, que me cae mal. Dijo Wilfrido. Sí, esa actitud arrogante de él. Y en Nueva York estamos tocando, salió el disco de Abusadora, y estamos tocando, yo tenía hambre, iba para el hotel a acostarme, le digo al chofer, párate ahí en ese McDonald's que quiero un sándwich para comerme. Cuando se para la guagua, Wilfrido le dice al chofer, ¿quién más te mandó a parar el guagua aquí? Ay, 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 ay. Dice que fue Sandy. Dice, cuando Sandy tenga orquesta, que mande a parar el guagua. Yo, llegando al hotel le dije a Wilfrido, pues mira, cuando yo tenga orquesta en Paraguay, yo, pues nada, yo voy a recoger, yo me voy. ¿Te fuiste, Sandy? Sí. ¿Te fuiste en soberbia o te fuiste en buen estado? Y dices, no, yo me voy de aquí. Me fui en soberbia. Te fuiste en soberbia. Entonces, ese fue el mencionado bochinche que lo llevó a usted a unirse con Johnny Fernández y hacer el equipo. Sí, entonces, bienvenido, que estaba en Nueva York ese fin de semana. Fui a mi cuarto y mi amigo me dijo, mira, yo tengo un proyecto con Johnny Fernández y quiero que tú te unas, Johnny, en eso. Ok. Entonces, llegando a Nueva York, tú te vas a mover para el grupo de Johnny Fernández a ensayar.
y va a arrancar con el grupo de Yodi. Pues bueno, qué es lo que tú, vamos a ver qué es lo que tú tienes. Espero que bienvenido siempre. Si me estás viendo ahora, bienvenido, saludos. Con bienvenido, Rodríguez. Lo quiero mucho. Sí. Pero que bienvenido siempre se unía al artista cuando había cualquier conflicto. Ah, ok. O claro. Sea, él obviaba al director y se iba de parte del artista. Claro, porque en realidad eso es un negociante. Sí. Eso era parte del negocio. Sí. Ese tema yo quisiera. Sí, ese fue el primer tema. El primer tema que grabó Sandy Reyes con Johnny Fernández. Con el equipo. Bajo el sello Carlos Records con el equipo. Sí, dicho sea de paso, el nombre del equipo viene también del compositor de Jackie Núñez. De Jackie Núñez, una gran estrella. Sí, porque le dijimos que queríamos ponerle un nombre como el equipo, donde todos participáramos. Sí. Y él dijo, pues ahí está, ya. Jackie, esa gran sapiencia ese olfato de Jackie. No, sí. hay que decir que todos esos nombres siempre los ponía, era Jackie. Jackie Núñez. Sí. Y Khan, la chica del Khan. Sí. Johnny con Kenton, todo eso era Jackie Núñez. Todo eso era Jackie. Ok, la discografía entonces de Sandy con Dios. Yo quisiera hablar, Dios, yo quisiera. Eso mismo del Nazareno, fue Jackie que se lo puso a Jerry Vargas también. Entonces, ¿cuál es el tema de Sandy con Don Dios? Aparte de Yo quisiera, Los palos. No, después de Yo quisiera, ajá, se hicieron unos temas. Por ejemplo, un tema que se llama Gaviota, okay, que es de Jackie también, pero arreglo de Maestro Solano. Ok, es el paso de Sandy. Grabado con Dionis Fernández. Con Dionis Fernández. Que fue en tú sales del 76 de Wilfrido hasta el 80 con Dionis, y con el 81 regresa con Wilfrido de nuevo. En el 81 viene el tema Abusadora. En Abusadora. Pero entonces, ¿por qué? Aguanta, no me vuela el asunto, Raimundo, espérate. No, vámonos cronológicamente. La gente se pone en shock. Ahí, o sea, es. Él está con Dionis. Entonces, ¿por qué se va Sandy de Dionis? Ya te pusiste guapo con Wilfrido en una guagua. Párese aquí, me voy. Te va con Dionis. Ahora, ¿por qué sales de Dionis Fernández con 4 o 5 palos? Wilfrido supo que yo estaba en una situación con Dionis. Ok, otro problema. Otro tormento. A pescar en Más Revuelto. Ok, así a chichar. Sí, aquí lo que había era una pescadera en Más Revuelto de las situaciones. Sí. Y viene de Puerto Rico, va a mi casa con Domingo Bautista, me dice, consigue, déjame, a Pancillo. Entonces, bienvenido, Domingo le dice, mira, no entre en conflicto porque no es saludable hacerlo de esa forma. Se llama, habla con él, pídele disculpas, dile que aquí no ha pasado nada, que tú lo quieres mucho, que tú para acá, que tú lo quieres como un hijo, y comienza por ahí, métete por abajo. Porque, dale cotorra. Sí, dale una cotorra. No, sí. Coge lo manso para que te vaya bien. Sí. ¿Y entonces, Sandy? Nada, Wilfrido tenía mucho trabajo en Puerto Rico. Me dijo, mira, hay una cantidad de trabajo en Puerto Rico, se metió por lo económico. Okay. Yo que estaba en mala. Un videito ahí, ¿sabes? Sí. Okay. Sí, porque con Dios no había mucho guiso, la cosa no estaba bien. Ok, entonces te fuiste por mejoría donde Wilfrido de nuevo, regresaste donde Wilfrido. Me invitó para Puerto Rico, me dijo, yo te voy a buscar al aeropuerto. Dije, así que tú me dices que sí ahora, y yo seguido monto el grupo, ensayar en Puerto Rico tus temas, y te voy a buscar. Te espero el viernes a las 12 del día en Dominicana de Aviación. ¿En Dominicana de Aviación para ir a Puerto Rico? Yo mismo te voy a buscar al aeropuerto. Digo, no, por leña. Y cuando fui allá, habían esa misma noche, habían como 3 o 4 bailes. Y de ahí seguimos a tocar para un campo lejos de Puerto Rico. Pero aguanta, Sandy, cuenta la cosa bien. Dionis Fernández se enteró de eso, que tú te fuiste guillado en Dominicana de Aviación para Puerto Rico con Wilfrido. Tuvo que haberlo sabido, porque yo no fue escondido. No fue escondido. Usted le dijiste a Dionis, me voy. Yo le dije a Domingo, encárgate tú de hacer tu escándalo, como tú vas a hacer. Domingo Bautista haciendo lío. Sí, encárgate de hacer tu lío. Llama yo a Nacional. A ese tiempo, llama yo, aquí está también yo. Y tú sabes que Domingo ya era un convito que teníamos yo, Alipio Coco Cabrera, todo ese convito, ya yo estaba en el combo hace tiempo, nos juntábamos, íbamos aquí al gaucho, a chupar al gaucho del malecón. Sí. De ahí nos juntábamos y nos íbamos a la serenata y de todo y hacer la rumba. Bueno. Una pregunta tiene Adelisa, la juventud. Ella no conoce mucho de Sandy, por eso yo, Sepi Aridio, hago el panel para que la juventud participe y conozca de la música dominicana.
Así es. Sandy, después de haber obtenido la oportunidad de permanecer en la banda de la orquesta de Wilfrido Vargas y Diony Fernández, ¿de dónde obtuviste más conocimientos y más beneficios? Ah, oye, qué pregunta una joven. Coño, tú estás tirando con piedra. ¿Que de cuál de los dos? De cuál de las dos orquestas. Yo te diría que de las dos, porque aunque yo ganaba y producía más dinero de Wilfrido, porque Wilfrido ya era un grupo internacional, el grupo de Diony, aunque yo estaba en el grupo, todavía no tenía notoriedad a nivel de Puerto Rico, Venezuela, Europa, pero con Wilfrido vivíamos un avión siempre para todos los lados. Aparte de que yo ganaba buen sueldo, yo ganaba $300 por cada banda. $300. ¿En qué año, Sandy, $300? Joseph, ¿en qué año más o menos? Joseph. Eso venía siendo ya por ahí, ya entrando por los 80. Sí, Abusadora. Sí. ¿Era el más cotizado, Sandy Reyes, en ese momento? Sí, sí. Dice que en el 82 fue cuando regresó. Estamos hablando del 82, 83. $300 estaba a la par. Güey. No, pero a la par no, pero tú compras cinco casas. No, fácilmente, ocho carros. $1,000 de alivio. Tres carros, Bebeto, tres carros. Sí. Aparte de que yo ganaba $300 por cada baile, a mí se me daba también la concesión. Se me daba también una habitación de hotel gratis. Aparte. Va con Sandy ahí. Para mí, sí. Una habitación tuya, aparte. Sí. No con los cantantes, no. Sandy va aparte. Sí, aparte. O sea que tú eres exigente, Sandy. Sí, aparte. Yo estaba ya de nene, sí. Ok. Sí. Vamos, Sandy no era fácil, ¿no? Por eso que se iba de los grupos. Ellos. Mira, pero entonces... Indudablemente que en esa época Wilfrido fue la gran carpa de donde surgieron muchos intérpretes de merengue. Líderes de orquesta, sí, que todavía se mantienen. Sí, así mismo es. Sí. Hoy día no hay eso. No hay carpa. No hay nadie que promueva el talento joven. Eso, y las agrupaciones musicales inclusive no tienen ya esa dimensión de proyectar nuevas figuras, que se dice que es lo que le hace falta al merengue, que hay una evolución, sí, como la hubo en aquellos tiempos, que surgía nuevo talento y se proyectaban y formaban sus proyectos. Sí. ¿Qué tú piensas sobre esa situación? Los cantantes teníamos en ese tiempo una llamativa del público. Cuando llegábamos a un país, por ejemplo, yo llegué a Honduras, el grupo de Wilfrido llegó a Honduras, ya estaba en ese tiempo eso, siempre peleando. Ese tema, suyo. Sí. Siempre peleando. Y en el aeropuerto de Honduras se tiró la gente a la pista y cogieron para encima de mí, se subieron dentro del avión. ¡Wow! Para encima de Sandy. Y cogieron todas las mujeres y todo para encima de mí. A donde estaba mi asiento, ya cogieron ella, huyendo. Y la policía huyendo, protegiendo al cantante. Wow. Y el ejército y todo, protegiendo al cantante. Se paraban en Puerto Rico las mujeres en al frente de la tarima. Ajá. A jalarle los pantalones a los cantantes. Wow. De la orquesta. Y a caerle atrás. Donde sí, una especie de Romeo ahora y Chayán. Sí. Una especie de los menudos de aquellos tiempos. De los menudos, sí. Así mismo. Ok, esa fama, Sandy, discúlpame. Esa fama, Nelson tuvo un testimonio donde decía que la fama, las drogas, el alcohol y todo eso habían afectado su vida y él había aceptado al Señor. Viendo el caso de Jerry Vargas en estos días que se fue al cielo, Sandy Reyes, vamos a hablar claramente ahora. No me gusta hacer este tipo de preguntas, Joseph, porque no me gusta ser amarillista, pero la gente quiere saber, en términos de vicio, de droga, de fama, ¿qué pasa por la mente de un artista como Sandy Reyes cuando esa euforia de mujeres, de alcohol, de droga, es una actividad? ¿Cómo se comporta Sandy Reyes o qué pasó con Sandy? Lo que pasó fue en la época de Menudo y de Artista, todos queríamos ser menuditos. Sí. Era una fama demasiado grande la que trajo los Menudos. Y con los Menudos vino ese tsunami de droga. De droga. Juntos, sí. Los chamaquitos, la época de la salsa, sí, de la Fania, de toda esa gente. ¿Eso llegó a Sandy Reyes? Claro, eso llegó a todo. ¿Te tocó la droga? Ese tsunami le tocó a todo. Y a los chamaquitos de barrio, a los chamaquitos de los pueblos, sí, que también querían ser sandinistas. Sí. Eran sandinistas. Así como los terroristas. Sí.
también querían ser sandinistas porque se hacían sofritos igual que Sandy, igual que los menudos se penaban y todo. ¿Cayó Sandy en adicción? Sí. Tengo que ser honesto, porque la gente te veía con tu afrito fumando sentado con marihuana detrás de un carro en un parking. Yo no puedo engañar ni defraudar a ese público que me vio a mí con un tabaco de marihuana detrás de un carro, porque eso estaba de moda. Sí. Eso era una moda igual que la abusadora. Sí. Eso era una moda igual que las canciones de los menudos. Okay. ¿Cómo impacta la droga en Sandy Reyes? ¿Cómo la droga se convierte en Sandy Reyes? Wow, ya la droga me está dominando. ¿Qué está pasando con Sandy por su mente en ese momento? La droga entró como un tsunami, de esos tsunamis que entran de la playa y acaban con todo el mundo, con todo. Wow. Y se llevó ahí locutores, se llevó cantantes, se llevó músicos, a todos nos afectó. Locutores que también se pusieron de moda con un tabaco de marihuana. Sí. Porque la marihuana, Bob Marley de Jamaica, con la marihuana se llevó a todo el que ponía la música. Ok. Y a los locutores de radio lo llevaba todo. Ok. O sea que estábamos todos. Bob Marley cantando su música de rock. Y se encontraba con locutor y fumaba todo el mundo. O sea que eso era una moda, la droga en esa época. Era un tsunami. Un tsunami. Que se llevó a los cantantes también. Se llevó a Sandy Reyes esa droga. Se lo llevó enredado en la parte de los caballos también. Ok. ¿Qué pasa por la mente de Sandy cuando vas a Puerto Rico antes de ese tsunami de la droga y te conviertes en empresario en Puerto Rico de tu propia agrupación como disquero? Y ahora que nos ven en Mega TV, ahora yo sé en Puerto Rico, la gente que te está viendo ahora, el testimonio tuyo de el paso, o sea, el llegar a Puerto Rico y ser un hombre exitoso del merengue. Un hombre exitoso de merengue, pero también estaba en mi vicio. Estaba en el vicio, claro, de la droga, ya tú estando en Puerto Rico. Claro, yo no puedo engañar al público puertorriqueño que me veía. Sí. Y que te están viendo ahora por Mega TV. Me veía, me está viendo y sabe que estoy diciendo la verdad. Sí. Me veía con mi buche. Wow. Cuando sale de la agrupación. Sí, entonces en el mundo, esa droga, quiero seguir el tema con Sandy. Okay, okay. Porque esto es un reflejo, Joseph y Aridio, para que la juventud, que ahora tiene esa fama de reggaetón, de música urbana, de merengue, de salsa cualquiera, se ve en el espejo de Sandy cómo ese tsunami llamado droga afectó su vida por completo, Sandy. Entonces, tú en la fama en Puerto Rico, también con la droga, ¿cómo supera Sandy eso? O sea, o es la debacle de Sandy que viene ya. Ese es el preámbulo. El preámbulo. Sí. Lo que pasa es que en el preámbulo tú andas en los caseríos. Sí. Los caseríos de Puerto Rico son los barrios de aquí. Correcto. Y tú andas ahí, aunque tú andes como yo andaba en un BMW del año, un carro que me costó $50,000, o andes en un Mercedes-Benz, o andes en un lo que sea, te ven entrar a un barrio. No van a pensar que yo voy a predicar. Y si lo estaban pensando, ya me estaban mal de la cabeza. Sí. Porque la gente te ve entrar y te ve salir y te ve capeando tu cosa, buscando tu vaina allí adentro. Wow. Yo no puedo tapar eso con un dedo. Sí. Yo tengo que admitir mis errores también. Y la reflexión, Sandy, entonces tuya, luego para esa juventud que te ve en Puerto Rico también, en Estados Unidos y en Dominicana, ¿cuál es tu consejo ya real, un hombre que pasó por esa, para esa juventud que llega a la fama de mujeres, vicios y drogas en este momento también? ¿Qué tú quieres que yo diga? Bueno, yo quiero que tú pasaste por eso, ¿verdad? Por la oscuridad. Saliste de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese joven que te está viendo, que también tiene la fama ahora mismo, y dice, wow, pero mira por lo que pasó Sandy? ¿Qué tú le aconsejas a esa juventud? ¿Qué yo le aconsejo? No hay consejo, simplemente que pasen por las cosas que tengan que pasar y que si son valientes y logran salir, pues muchas bendiciones para ellos. Pero en realidad hay cosas en la vida por la que tenemos que pasar. No puedo. Que por cierto, Sandy, tú eres sincero y esclareces y dices lo que pasó muy en tu vida en esa época. Dice Franklin. Pero mucha gente del merengue que estuvo también en eso y que no se sabe y que se lo mantuvieron calladito, quizá lo manejaron de una manera que mucha gente no se dio cuenta, pero todo el merengue en esa época de los 80, casi en su totalidad, estaba en droga.
Hay que decirlo. Sí. Bueno, yo quiero un aplauso para Sandy en el estudio. Excelente. Que ha tenido el valor para decirle al mundo, sí, yo caí en las drogas. Es un vicio maldito. Estuve adicto a ella. ¿Entiendes? Y hay que tener el valor para venir a la cámara de televisión a expresar eso, Joseph, y a no venir con dos caras y decir, no, yo no pasé por eso. Fue que me confundí. Sandy, te felicito por el valor que has tenido. A los muchachos que lo vean como un espejo, que lo vean como un reflejo de que se puede ser exitoso, de que puedes tener fama, conseguir muchas cosas y luego sacar lo bueno de la entrevista y saber qué es lo malo y saber qué hacer. Adelio es Castillo. Una buena decisión. Adelio. Mira, yo creo que la sinceridad de Sandy es algo que mueve a que alguna institución pueda utilizar a Sandy para llevar ese mensaje a la juventud y ese testimonio que él acaba de darnos en este momento, sí, para todos los que estamos en el estudio y los que nos están viendo ahora. Sí. Yo creo que él es un referente para decirle a la juventud que las drogas matan, que las drogas hacen daño, porque a veces queremos llevar una campaña en contra de las drogas y no le decimos realmente a los jóvenes el mal que ocasionan las drogas. Y él es un gran referente para llevarlo a las escuelas, a los institutos, a los colegios, a los clubes deportivos. Correcto. Para que Sandy Reyes le diga a la juventud que las drogas realmente hacen daño. La palabra de Dios te lleva a los caminos. Lo que te permanece en ella es el testimonio. Excelente testimonio de Sandy Reyes. Sandy, entonces una cosa, Sandy. Ya tu enfermedad ahora, por la que pasaste, la gente especuló mucho, Aridio, ¿no? Claro. Cuando Sandy estuvo en Estados Unidos en un home, te vieron en silla de ruedas. ¿Cuál es la situación de salud de Sandy en estos momentos? ¿Qué le pasó a Sandy cuando sufrió ese percance de salud? ¿Y cuál es el estado tuyo ahora? Mira, yo me di cuenta honestamente que estaba en los caminos del mal. Porque yo me di cuenta que la droga a mí me había hecho bastante daño, que ya yo no estaba produciendo música decente. Okay. O sea, la música podría ser decente, pero el que no era decente era yo. Wow. Yo era un indecente de la música. Yo estaba estropeando la música. No, yo me di cuenta que ese estaba mal, que ese no era el camino correcto. Y yo mismo decidí en Puerto Rico, en Nueva York, buscar un sitio que para mí fuera el sitio ideal para yo comenzar a dejar la droga. Ah, ok. Realmente yo sabía que la droga en realidad era una forma decente, que se podía llevar música de una forma sana. Ok. Y decidí buscar un lugar que no tuviera cerca de mi familia. Ok. Para yo rehabilitarme. Sí. Wow. Y le dije a Manuel Vargas que yo quería ir a un sitio de centro de rehabilitación. Manuel comenzó a buscar y encontró que había un sitio fuera de Nueva York que se llamaba Fortress House. Ok. Casa de Fortaleza. En New York, en las afueras. No, era en Arizona. Ah, en Arizona. En el estado de Arizona, en la ciudad de Phoenix. Phoenix. Arizona. Y me dijo que allí estaba un locutor dominicano de Bonao, que él quería que yo también lo ayudara para eso. Ok. Se llamaba el Boy from Bonao. Ah, Boy from Bonao. Se llamaba porque no, ya no vive. Ya sí, se fue al cielo. Sí, se fue al cielo producto también del vicio. Wow. Cuando llegué a Phoenix, Arizona, que lo vi, nos dimos un abrazo y comenzamos a trabajar los dos para dejar el vicio. Wow. Fortress House es un centro de rehabilitación que es a través de la Biblia. Te enseña a predicar y te enseña a buscar los pasos de la Biblia, los pasos sagrados de Jesús, para tú en la Biblia poder encontrar los caminos del bien, el camino de la rehabilitación. Oye, una cosa, Sandy, tengo en línea telefónica a un protagonista prácticamente de tu vida. ¿Entiendes? Que lo tengo en la línea telefónica. Vamos a ver. Hello, buenas. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, por aquí un amigo, un hermano, un compañero, que quiere a mi hermano Sandy Reyes
Domingo Bautista. Domingo. No, ya Daniel lo puse la foto. Domingo Bautista, vía telefónica, mi hermano. Domingo, aquí está Sandy Reyes en un gran homenaje en la televisión. Y aquí está José, bueno, a que tú le decías, ¡qué bien! Cuando lo aquí está José Cáceres, Aridio, dile a José, y todo el panel. Resto dile José, mira, mi hermano, ¡qué bien! No saben el placer, la satisfacción de conectar con mi hermano Sandy Reyes. Para que la gente tenga una referencia, cuando militábamos ambos en la orquesta del maestro Wilfrido Vargas, en esos años, pues, entre Sandy y yo se dio una hermandad, una familiaridad que se ha mantenido con el tiempo. Y hoy me siento muy contento y muy feliz de sentirlo y de verlo en esa actitud siempre triunfante. Te quiero, Sandy Reyes. Amén, Domingo. Un placer. ¡Qué bien! Gracias, Domingo, hermano. Te quiero. Muchas gracias. Ok, bueno, Sandy. Aquí está José riéndose de José, ya en la parte final, Sandy. Mira, hay un compromiso mañana en el Barcelolina, es un gran homenaje que hemos preparado para tu carrera, para tu historia, donde podrás interpretar temas como Margarita, como mi novia, mi amante mujer, Acaríciame y esos temas. Invita a la gente para mañana, Sandy, en el Hotel Lina, en el Bailazo. Un gran homenaje que yo me atreví, como dice Sandy, yo soy un fresco, yo se me atreví a llamar a Sandy, y me dice, Sandy, ¿tú te atreves a participar en un homenaje? Y Sandy dijo, claro, bebé. Entonces mañana un compromiso con el pueblo en el Hotel Lina, Sandy. Sí, quiero invitar, señoras y señores, a todos ustedes a que de la misma manera que comenzamos a compartir con la orquesta de Wilfrido Vargas en la historia de Sandy Reyes, mañana le demos seguimiento en este espectáculo. Quiero verlos a cada uno de ustedes, hombres y mujeres de la República Dominicana, a que compartan conmigo este momento tan bonito. Ya tengo gente de Nueva York que viene para acá. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me llamaron y me dijeron que mañana van a estar aquí. Van a estar hospedados en el Hotel Lina también. ¡Ay, qué bueno! Va a participar ahí Pochi Family, su Cocobán, el Zafiro, Willy Henry Hierro, que te hizo el tema Enamorar, Vicente Pacheco, a quien tú sustituiste, y Rafi Matías, que es de La Vega también, y quiere participar en ese gran homenaje mañana en el Hotel Lina. Las boletas están a la venta ya en la boletería del Lina. ¡Qué bueno! Sandy, nada. Parte final, Franklin Núñez. Bueno, definitivamente hemos disfrutado hoy de un Hall of Fame del merengue, Sandy Reyes. Carmen Tejeda. De verdad que estamos complacidos con su presencia aquí en Bebeto TV, llevándole al público su historia. Más de 40 años en la música y 37 como solista. Sandy Reyes, un honor para nosotros, Bebeto TV. Te queremos, Sandy. Gracias por aceptar la invitación. Este fue el homenaje en teoría. Mañana es en la práctica. Exactamente. Mañana es, hoy en teoría hablamos con Sandy. Mañana en la práctica, en el Lina, a bailar todos los temas, todos los éxitos de Sandy Reyes. Así que muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, Sandy. Bendiciones. Bueno, amén, amén. Sandy Reyes estuvo con nosotros compartiendo hoy en Bebeto TV su historia, su música. Mañana en el Hotel Lina. Ay, mi madre, qué bailazo. Sandy, te quiero. Gracias, Bebeto, y gracias, José Cáceres. Tenemos una hermandad y un cariño recíproco desde aquellos tiempos. Yo me la parecía a José y Domingo con un cosa de prensa que Domingo hacía. Sí. Domingo andaba de canchanchan y yo. Sí, con José. José, desde que nos veía entrar allá en el Itin Diario. En el Nacional. Sí, en el Nacional sí. En la San Martín, sí. Bueno, mi hermano. Wow, qué tiempo. Qué historia. Allá está en Nueva York, que nos ponemos a hablar de esos momentos, tu amigo y hermano. Alipio Coco. Alipio Coco. Mira, saludos te manda Fior Rodríguez, que te está viendo en Nueva York, en Golden Era ahí, una pantalla gigante en Manhattan, sí, viéndote Fior Rodríguez allá en Golden Era. Un saludo para ella y para toda la gente que está en Golden Era ahí. Saludos a todos. Bueno, nos fuimos entonces, millones. Así se despide Daniel, Bebeto TV, producción Alberto Bernabé Televisión, EN Televisión, Canal América, Mega TV Puerto Rico. Déjalo ahí, Daniel. Llévate la música, sigue con la música. Mete mano con Sandy, dale para allá. Muchacha, deja esos pensamientos que a ti te matan, que se me quieres partir el alma cuando te miro. Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza, por eso cada paso que doy estaré contigo. Todo lo que yo trabajé, todo es para ti. Tú eres quien tienes derecho, todo es para ti. Lo que guardo aquí.
William. Se une Salvador Sánchez también al panel. Salvador, ve acá, hombre. Llegó tarde, pero es Salvador. No podía faltar. Porque hay cuatro merengueros en la historia del país cuya voz marcó en la historia del merengue. Cuyo feeling, cuyo estilo, cuya trascendencia marcó en el merengue. Y Sandy es uno de ellos. Ya lo dijo todo, Salvador. Bueno, hermano, despedimos entonces la foto con Sandy. Súbelo, Daniel. Me parece que estoy preso.